¿Ya? Sí, no, pero como no. Buenas tardes. Les saludo a nombre del Centro Universitario Cultural y les doy la bienvenida a este interesante ciclo de conferencias sobre el humanismo, la justicia y la lucha por los derechos humanos. Hoy con la ponencia de Fray José Jaime Pérez Lucio sobre Fray Francisco de Vitoria, el personaje y el problema americano. Soy Fray Miguel Conchamalo, miembro de la comunidad de frailes dominicos de la parroquia universitaria y del Centro Universitario Cultural, y presidente del Centro de Derechos Humanos, precisamente Fray Francisco de Vitoria. Doy unas palabras de introducción a este ciclo que pareciera histórico en el sentido de pasado, pero que es muy actual, como lo subraya la misma Coordinación de Humanidades de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, que en los próximos días inaugura una cátedra que lleva precisamente el título de Francisco de Vitoria Bartolomé de las Casas, sobre los derechos humanos en la globalización. Existe una estrecha relación práctica y teórica entre la lucha por el cumplimiento de los derechos humanos individuales y colectivos, económicos, sociales, culturales y ambientales, la realización de la justicia y las exigencias éticas del humanismo. Por ello, en el marco de la reapertura de las actividades presenciales de la Universidad Nacional Autónoma de México y del quinto centenario de la colonización del país, nos ha parecido oportuno en el Centro Universitario Cultural reiniciar nuestros ciclos de conferencias sobre temas candentes de actualidad, sobre este tema de la estrecha relación práctica y teórica entre el humanismo, la justicia y la lucha por los derechos humanos. Retomando en esta ocasión los planteamientos filosóficos y teológicos de nuestros pensadores dominicos clásicos del siglo XVI, Francisco de Vitoria, Bartolomé de las Casas y Tomás de Mercado. Somos conscientes que la pandemia de la COVID-19 puso aún más en evidencia la inequidad y la desigualdad económica y social que permea a nuestro país y a nuestro mundo, dejando ver con ello las deficiencias éticas con las cuales se ha construido hasta ahora nuestra convivencia social y política, no solo a nivel nacional, sino incluso global. Y es justamente por ello que surge el reclamo de la sociedad, no solo por conocer quiénes somos, tarea de la antropología, sino también por saber cuánto valemos, tarea de la ética.
por ser tratados con equidad y como iguales, no obstante nuestras diferencias legítimas, y ser respetados en nuestra dignidad y derechos como seres humanos, tarea de la política. Estamos convencidos que el haber negligido al ser humano como sujeto y fin de la organización económica y política de la sociedad y haber transformado muchas veces en un medio para el lucro y la ganancia al ser humano es la raíz de muchos de los males sociales que todavía padecemos. Todo esto vuelve a dar vida y actualidad a nuestros clásicos dominicos de aquellos albores de la modernidad en el siglo XVI, no como simple anacronismo, sino como relectura que desde nuestra situación actual puede iluminar de alguna manera nuestro camino actual. Y hoy, como dije, comenzamos con la exposición de Fray José Jaime Pérez Lucio de la Orden de Predicadores sobre Fray Francisco de Vitoria, el personaje y el problema americano. El 8 de diciembre será el doctor Mauricio Beuchot Puente, profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos hablará sobre el humanismo de Fray Julián Garcés. Y el 19 de enero del año próximo, un servidor tratará de abordar el tema de la justicia en la obra de Bartolomé de las Casas. Finalmente, Fray Daniel de María Hernández Salinas se ocupará el 26 de enero del próximo año del tema Fray Tomás de Mercado en sus obras sobre tratos y contratos. Todas estas ponencias serán presentadas por las redes del CUC. Y presento a Fray José Jaime Pérez Lucio para darle enseguida la palabra. Es, como dije, fraile dominico, licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Econometría e Investigación de Operaciones por la Universidad de Groningen en los Países Bajos. Trabajó en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y como profesor de probabilidad y estadística, así como de humanidades. Es licenciado en filosofía por el Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino y bachiller pontificio en teología por el Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México. Desde 2019 ha colaborado con el Centro Universitario Cultural y el Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas con sede en la ciudad de Querétaro en eventos relacionados con la historia de los dominicos en América. Próximamente irá a Alemania a concluir con un grado sus estudios en teología. Le doy la palabra a Fray José Jaime Pérez Lucio para que exponga su ponencia. Muchísimas gracias, padre, por esta presentación y por la invitación a colaborar en este proyecto en el que pues no solamente estamos buscando abrir el CUC nuevamente como un espacio de reflexión, sino también abrirnos nosotros a los temas que, pues, es que están en boga, ¿no? Y que tenemos muchas veces que rescatar las primeras voces para de ahí poder generar nuevas respuestas
para los desafíos que ahora tenemos. Pienso auxiliarme para esta ponencia de una serie de diapositivas, de manera que pueda ser un ya está. Muy bien. Sobre algunas notas biográficas de Francisco de Vitoria, hay un problema que ha ocupado pues, a algunos historiadores para determinar propiamente la fecha y el lugar exacto del nacimiento de Francisco de Vitoria, ¿no? Por ejemplo, Modesto Seara considera que tanto Vitoria como Burgos se disputan ser la cuna de Francisco de Vitoria. También es incierta la fecha de su nacimiento porque algunos la fechan en el 83, otros en 1486 y otros hasta 1942 incluso, ¿no? Entonces, lo cual pues ya sería ilógico, ¿no? Actualmente, y gracias pues a investigaciones recientes, se sabe que nació en la ciudad española de Burgos, ¿no? En el año de 1483. Descendiente de una familia judía, conversa, que también nos habla mucho de una apertura al mundo del otro, ¿no? Siempre una persona que está en contacto con una cultura, con un ambiente diferente del común denominador de su propia sociedad, pues tenderá a tener también este tipo de experiencia social de salida hacia el otro, ¿no? De reconocimiento del diferente, ¿no? Y eso lo iremos viendo ya cuando abordemos propiamente su pensamiento. Él estudia ya como fraile dominico en el convento de San Pablo en Burgos, ¿no? De ahí continúa su formación académica en el estudio dominicano de Saint-Jacques en París, ¿no? Donde permanece alrededor de 16, 17 años. Posteriormente enseña teología en el Colegio de San Gregorio en Valladolid y en 1526 es nombrado profesor de Prima Teologie en la Universidad de Salamanca, donde impartió sus clases hasta su muerte en el año de 1546. Entonces, podríamos decir de momento que Francisco de Vitoria tiene un origen y una primera formación, una etapa de su vida en la que difícilmente uno podría leer ya lo que iba a representar para los temas que abordó, sobre todo y de manera concreta, el problema americano, ¿no? Y la dignidad de los pueblos en el continente. Entonces, al principio podríamos decir que es una carrera, si cabe la palabra, pues bastante ortodoxa dentro de las líneas marcadas que todo el mundo llevaba, y de hecho se consagra como un profesor, ¿no? Ya lo veremos más adelante, él es considerado padre del Renacimiento español precisamente por el fomento académico que generó dentro de la Escuela de Salamanca. Francisco de Vitoria perteneció, ya decíamos, a la Orden de los Frailes Dominicos, quienes a lo largo de todo el siglo XVI estuvieron en la defensa, sosteniendo la dignidad humana de los indígenas, la legitimidad de sus culturas, de sus autoridades, de su organización social, y también con una pregunta de fondo que para Francisco de Vitoria ya no será el tema, ¿no? Pero él es heredero de una pregunta, y es si la conquista es un proceso no solamente legal, sino ético. Ya veremos que realmente Francisco de Vitoria dice, bueno, es una cuestión que ya no es la principal, porque ya cuando Francisco de Vitoria empieza a abordar la cuestión americana, ya han pasado 50 años de la conquista, ¿no? Entonces, o de que empieza el dominio español sobre las tierras americanas, ¿no? Entonces, él dice, hay otras cuestiones que nosotros debemos de tomar en cuenta, más allá de la legitimidad o del estudio de una cuestión que ya es el status quo, ¿no? Entonces, pero bueno, ese es el ambiente en el que se empieza a gestar el pensamiento de Vitoria.
que se volvió tan desafiante que no dudó en oponerse al Papa y al Emperador cuando su conciencia se lo dictó, ¿no? Al examinar los títulos de la conquista en América por los españoles, rechazó pues un buen número de los argumentos que se tenían por canónicos para defender la conquista, la dominación, ¿no? De suyo, una de sus reelecciones, la de Potestate Pape et Concilii, fue puesta en el índice de libros prohibidos por el Papa Sixto V. A la muerte de este pontífice volvió a, o sea, salió de esa lista de textos prohibidos, pero para que nos demos una idea de lo heterodoxo del pensamiento en aquella época, de la propuesta que traía Francisco de Vitoria, de lo que logró y de lo que lograba también suscitar en ambientes de mucha influencia, no solamente, o sea, no fue un pequeño profesor de la Facultad de Salamanca que expuso sus ideas y que ya mucho tiempo después empezó a ser relevante, ¿no? Francisco de Vitoria y su pensamiento, su defensa de la dignidad de los pueblos americanos, fue influyente y fue desafiante prácticamente desde el principio, ¿no? A pesar de eso, debemos decir que Francisco de Vitoria pues no publicó nada propiamente en vida, ¿no? Las llamadas reelecciones, que era el método que tenían tenía en la época para la divulgación de las ideas por parte de los profesores de estas facultades tan importantes, tan antiguas, pues son un conjunto de apuntes, de manuscritos tomadas por los alumnos y que posteriormente fueron ya publicadas, pero no era un texto que debía ver la luz, o sea, que Francisco de Vitoria se preocupara por divulgar de manera directa, ¿no? De estas reelecciones de teología, la primera edición completa, que son 15 reelecciones, aparecen en Lyon, Francia, en 1557, ya de manera póstuma. Y de estas 15, hay que decir que las más relevantes son las que tienen que ver con temas de derecho internacional. Eso también nos habla de una facilidad o del genio de Vitoria de poder aprovechar las herramientas del pensamiento filosófico y teológico, no toda la estructura escolástica de pensamiento, para poder ceñir o revestir con ellas una propuesta de orden también antropológico, filosófico, por lo tanto, pero también en el mundo jurídico. Entonces, propuestas que podrían tener otro tipo de estructura, lograron tener difusión, tal vez la difusión que necesitaban, debido a que Vitoria sabía usar el lenguaje académico de la época. Entonces, en las reelecciones, que eran, ya les digo, una estructura para la divulgación de temas teológicos, él aprovecha esta oportunidad para hablar precisamente del problema sobre los indios, ¿no? Así se titulan sus dos reelecciones más importantes, ¿no? De indies, ¿no? De los indios recién descubiertos, que es la primera, y la segunda, que es de los indios, o bien de la guerra justa de los españoles contra los bárbaros, ¿no? Que es el título traducido al castellano. Otra que es también muy relevante es la llamada de Potestate Civili, en la que hay una crítica frontal a la manera en la que se concibe la autoridad tanto civil como eclesiástica sobre las poblaciones, sobre los pueblos, ¿no? Y habrá una máxima que ya al final espero poder rescatar nuevamente, y si no, de una vez la digo, y es que todo poder proviene de la república, del pueblo mismo, ¿no? Y de él debe emanar. Incluso por eso es que Francisco de Vitoria no tomará como válido los argumentos para la conquista que son o que llegan del exterior, ¿no? Siempre tendría que haber una voluntad del pueblo en cuestión para aceptar una autoridad que no emanara directamente de la población misma, ¿no? De esa sociedad intrínsecamente. Entonces, aquí se ve cómo este profesor de prima, ¿no? Que propiamente pues era donde se abordaba la Suma Teológica de Santo Tomás, ¿no? De hecho, Francisco de Vitoria introduce en su cátedra por primera vez como el texto oficial y
para ser comentado la Suma Teológica, ¿no? Y lo instituye como el texto base del curso. Entonces también es muy importante. Y a pesar de eso, o sea, a pesar de que es una formación académica tan rigurosa, tal vez podríamos pensar que con la tentación de quedarse encerrada en sí misma, pues los temas que aborda en esas lecciones son los temas sociales y políticos de la época. Entonces eso es algo que vale la pena rescatar. El derecho de gentes de Vitoria se funda sobre una idea novedosa para su tiempo y las circunstancias de vida, pues él cree en una comunidad internacional laica. Él, cuando hace la defensa de la guerra justa, es muy cuidadoso de decir que de ninguna manera la propaganda fidei, ¿no? La propaganda de la fe puede ser un motivo para justificar cualquier conflicto bélico, ¿no? Es decir, hay una comunidad internacional que debe caracterizarse precisamente por su laicidad, argumentando que el derecho de gentes brota de la sociedad internacional, de las relaciones entre los pueblos y de las personas agrupadas en naciones. Por ello, aunque para muchos estudiosos Hugo Grocio es el creador del derecho internacional, la ciencia del derecho de gentes fue gestada realmente por esos grandes juristas teólogos españoles de los siglos XVI y XVII, particularmente Fray Francisco de Vitoria, formado en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, del que fue un creativo comentarista. Vitoria es considerado iniciador de la teoría Ius Naturalis Internacional, que ya posteriormente sería sistematizada por Francisco Suárez, y ya al final Hugo Grocio pues, fue el gran divulgador, diremos, de este derecho de gentes, pero que comenzó a gestarse desde la cátedra de Vitoria en Salamanca. Y ahora, bueno, pues pretendiendo ver por qué sería importante, más allá del dato histórico, como ya decía el padre Miguel al principio en la introducción a estas conferencias, ¿no? Más allá de hacer simplemente una historia, ¿por qué sería relevante rescatar ahora el pensamiento de Francisco de Vitoria como algo vivo, como algo útil para la reflexión contemporánea? La relevancia histórica de Francisco de Vitoria se funda tanto en la defensa de los pueblos indígenas en América, como su concepción de un derecho de gentes laico, así como sus contribuciones al derecho internacional esto a la par de su destacada trayectoria académica, ¿no? Él es considerado, ya decía, fundador de la Escuela Hispánica del Derecho de Gentes y un firme creyente del derecho de los pueblos a comunicarse entre sí, ¿no? Ahora que vivimos un despertar de una ideología política de las fronteras, ¿no? De lo importante de las fronteras, del celo por la nacionalidad, ¿no? Por la distinción entre los unos y los otros, vale la pena rescatar a una persona, a un personaje cuyo pensamiento tiende a buscar la comunicación, ¿no? Como algo natural, ¿no? El derecho a la comunicación que servirá de base para otro tipo de elaboraciones posteriores, pero que en un principio se plantea como parte de la naturaleza humana, a salir de nosotros mismos. Como ya mencioné, Francisco de Vitoria muere el 12 de agosto de 1546, y para darnos un poco la idea, aunque sea una referencia eclesial, pero para darnos la idea de qué tan lejos llegó a ser relevante Vitoria en vida, ya al año siguiente, en el capítulo de los dominicos en México, celebrado el 5 de noviembre de 1548, se consigna, murió el reverendo maestro de Sagrada Teología, Fray Francisco de Vitoria, que con su doctrina decoró a nuestra orden, por el cual cada convento celebrará una misa. ¿No? Es el único religioso no perteneciente a la provincia de México, por el cual las actas mandan a ser sufragios. Entonces, es un dato interesante que nos habla de qué tan significativo fue y qué tan provechoso fue el desarrollo académico, ¿no? La defensa que podríamos pensar de escritorio, pero no por eso menos fructífera, menos provechosa para los frailes y la labor de los frailes también en territorio americano. ¿Cómo ubicar a Francisco de Vitoria como un teólogo, un jurista, un humanista
en este siglo de oro español, ¿no? Es decir, un periodo especialmente privilegiado dentro de la lengua hispana en el mundo de las artes, de la filosofía, el desarrollo del pensamiento, de la técnica, ¿no? Si bien el punto de partida de Vitoria es la teología, sus estudios son temas ético-jurídicos, ¿no? Se acepte o no la modernidad del pensamiento de Vitoria, no se puede negar que es ya un gestor de una nueva conciencia. Es decir, los desarrollos de Vitoria se pueden y deben leerse desde el carisma particular de la Escuela de Salamanca, que es el eslabón entre el derecho natural clásico y el derecho moderno. ¿Por qué? Porque se refleja una concepción de racionalidad práctica. Hay una doctrina de transición porque presenta, por una parte, sí, una fidelidad a la metafísica clásica, ¿no? Ya decíamos, del pensamiento estructurada y sistematizada en el pensamiento tomista, de orden jurídico, ¿no? Una metafísica también bastante, pues diríamos, jerárquica, pero también hay unas razones de orden axiológico, ¿no? Los valores que defiende Vitoria ya no son los mismos valores del pensamiento medieval propiamente, sino ya caen dentro de la esfera moderna. ¿Por qué? Porque la preocupación es el ser humano, ¿no? Están en el orden de la autonomía del orden humano, regido por la racionalidad natural, ¿no? Entonces, ya, de hecho, muchas de las argumentaciones que Vitoria hace en sus relecciones saltan a la vista porque precisamente, aunque claro que partirán tal vez del dato revelado, ¿no? Ya sea la encarnación, la creación para sustentar la dignidad humana, pero cada vez hay una búsqueda más intensa para sustentar las tesis sobre la dignidad humana en argumentos racionales, ¿no? No solamente con una raigambre religiosa. Entonces, el padre Teófilo Urdanós, por ejemplo, dice que el artífice de la renovación teológica en Salamanca fue Vitoria, ¿no? Llamado con justicia el padre del renacimiento teológico español. Vitoria une al conocimiento profundo de Santo Tomás y sus comentaristas contemporáneos, por mencionar uno, Cayetano, ¿no? Un dominio absoluto de los humanistas de sus días. Entonces, también aquí hay otra nota interesante, porque la primera reacción en el mundo académico eclesiástico frente a los nuevos desarrollos siempre ha sido un tanto de rechazo, ¿no? Y de como cerrar filas en torno a la postura ortodoxa ya conocida, ¿no? El camino común, ¿no? Y Vitoria es de esos autores que muy pronto empieza a entrar en diálogo y a tratar de rescatar lo bueno de los humanistas, ¿no? Que están surgiendo en su entorno de lengua española, planteando siempre problemas vivos y actuales de orden moral y jurídico. Todos los grandes representantes de la restauración teológica del siglo XVI se formaron en las aulas de Vitoria o la de sus discípulos, ¿no? Los discípulos de Vitoria se cuentan por millares. Vitoria representa así un puente entre la sociedad medieval y el humanismo renacentista, al interesarse por los problemas de los seres humanos y de la sociedad en la tierra, pero desde una óptica filosófica y cristiana. Y esto es muy importante, porque no es que sea la única manera de argumentar, pero si yo quiero convencer a un auditorio que está acostumbrado a pensar en determinadas categorías, aunque mi idea sea lo suficientemente novedosa, yo tengo que saber argumentar en el lenguaje, en los códigos con los que mis adversarios están familiarizados. Y es por eso que el dominio escolástico de Vitoria fue parte de su genialidad. La solución propuesta por Vitoria está en consonancia con las teorías de la inculturación propias de los ilustrados, ¿no? Solo a través de la educación, la doctrina y la instrucción era posible superar el obstáculo que había en el pensamiento de la época frente al problema americano, del que ya haremos alusión un poco más adelante, ¿no? Y ya entrando un poco más en materia, ¿cuál sería o cómo podríamos nosotros
sintetizar los puntos de apoyo de la doctrina de Vitoria para hacer frente a la cuestión americana, a la cuestión indiana, ¿no? Pues el trípode de ideas sobre el que se asienta básicamente su doctrina y que marca un nuevo rumbo en el modo de pensar las relaciones entre los pueblos es el siguiente. Por un lado está el derecho natural, que es el de todos los hombres y que no se pierde ni por el pecado ni por la infidelidad, ¿no? Y es muy importante que Vitoria asentará o hará radicar todos los derechos humanos, no en el derecho, digamos, revelado, sino en el derecho natural. Entonces, no hay ninguna, por lo tanto, él podrá predicar la inalienabilidad de los derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque no dependen de ningún tipo de comportamiento o de condición, sino simplemente a la naturaleza humana, que es, ya recordemos también, pues una categoría propia del pensamiento escolástico, pero mucho más cercano al pensamiento moderno que al pensamiento académico escolástico propio de su época, ¿no? En segundo lugar está el tema del derecho de guerra, ¿no? La guerra justa será todo un tema en el pensamiento de Vitoria. Tal vez yo no lo aborde de manera fundamental, porque más bien es solamente una nota dentro de lo que él tiene que decir sobre el problema de la conquista, pero que claro que está presente, porque presupone siempre una causa justa, que en ningún caso puede ser o sea, el motivo nunca puede ser la fe o el cristianismo, o la defensa del cristianismo. Para él, el proceso de evangelización siempre deberá ser un medio pacífico. Eso es lo que él, de alguna manera, a la conclusión a la que llegará respecto del proceso de la conquista. Es decir, ya pasó, ¿no? Pero en adelante, aunque la conquista pueda ser legítima, debe tener un modo de operar que no sea bélico respecto de las culturas a las que se está llegando, ¿no? ¿Por qué? Porque la fe siempre tiene que ser aceptada por una voluntad libre del miedo y de la coacción. Y en tercer derecho, el tercer trípode de su pensamiento será el derecho de gentes, que emana de una sociabilidad natural, regulando las relaciones entre diferentes estados, que aunque libres, se encuentran vinculados en una comunidad internacional. Vitoria se decide a tratar a fondo esta cuestión de las Indias. ¿Por qué? Porque claro, pensemos que a Salamanca, que es donde están los teóricos y también los donde se están formando los misioneros que se están mandando a América, llegan una multitud de cuestiones, de cuestionamientos de muy distinto orden, ¿no? Desde el punto de, ¿es lícito bautizar a los menores, ¿no? A los niños indígenas sin el consentimiento de sus padres, ¿no? ¿Hasta qué edad es lícito bautizar, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones un poco más operativas también llegan y también buscan ser solucionadas. Sin embargo, Vitoria se aboca y se consagra a tratar a fondo la cuestión del problema religioso, ¿no? Es decir, aquí llegan dudas y se está reflexionando sobre cuestiones de fe y costumbres, pero hay de fondo una cuestión antropológica a ser resuelta. Y Vitoria se da cuenta de ello y es la que aborda. Entonces, más allá de ver el problema de cómo se da la evangelización, hay una cuestión que es, ¿qué derecho hay para la colonización y, por lo tanto, para los procesos de conquista? Y la pregunta fundamental antes de la llegada de los españoles era si los indígenas eran verdaderamente dueños pública y privadamente. ¿A qué se refiere esto? Ser dueños en lo privado, es decir, si son dueños legítimos de sus bienes y propiedades particulares. Porque, pues recordemos que en la conquista, pues, hubo un despojo, ¿no? Un proceso de despojo. Entonces, se había justificado que no había una legítima propiedad anterior a la llegada de los españoles porque se les trataba de menores de edad o de incapaces mentales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaba una cuestión. Y también la propiedad pública, más que propiedad, el dominio, ¿no? Es decir,
los indígenas, los pueblos en América, legítimamente pueden gobernarse a sí mismos? Y en esta cuestión, Vitoria sostiene que, claro, que los indígenas poseían dominio tanto pública como privadamente, ¿no? De la misma forma que los cristianos, y que, ¿por qué? Porque ese mismo derecho se había reconocido de otras religiones, como es el caso del Islam, por ejemplo, ¿no? Entonces, dice, ¿por qué no reconocérselo a estas culturas con las que acabamos de entrar en contacto, ¿no? Vitoria sostiene, bueno, más bien se enfrenta con esta conclusión a la tradición del pensamiento que había hablado de los indígenas como seres similares a los esclavos por naturaleza, ¿no? De los que sí, claro que habla Aristóteles en su Política, pero Vitoria logra reinterpretar el modelo aristotélico y decir que el esclavo por naturaleza está condenado a ser presa de su condición, pero por lo que se ha visto en los 50 años del proceso de conquista, es que a lo más en América se puede hablar del siervo civil, y este, modificando aquello que le hace o que le deja en su situación de servidumbre, puede dejar de serlo con el paso del día. Es decir, que las situaciones de despojo, de violencia, etcétera, no pueden ser justificadas por la naturaleza de los pueblos que están siendo colonizados y evangelizados, ¿no? El hombre vitoriano aparece así como un ser sustancial, compuesto de cuerpo y alma, con sus dimensiones de racionalidad y de libertad, ¿no? O sea, para Vitoria es un antropo, él hace hincapié en esa antropología donde todo ser humano es dueño de sus actos. Cada persona tiene un fin trascendente que debe alcanzar por el camino de la libertad. Por su condición de ser racional y libre, es capaz de establecer un principio de largo alcance, que los derechos que enuncia no dependen ni pertenecen a una religión, ni a una cultura, ni a un pueblo determinado, sino que tienen su fundamento en la misma naturaleza humana. Como ya les decía, esta es probablemente una de las genialidades del discurso de Vitoria, ¿no? Asentar en lo profundo de la naturaleza humana los derechos que en el pensamiento de la época se consideraban anclados exclusivamente en la fe, en haber asumido la fe cristiana. Entonces, una persona solo tenía derechos en tanto que era miembro de la iglesia, ¿no? O había aceptado la fe cristiana. Vitoria dice, no, los derechos de los que ustedes están hablando no radican o no tienen su origen en la fe, en la religión, sino en la naturaleza que es previa a la religión, y por lo tanto se pueden establecer como criterios universales para todos los hombres y todos los pueblos, sin necesidad de siquiera considerar la discrepancia religiosa, ¿no? Otra nota distintiva dentro de esta antropología, ya digo, de Vitoria es la libertad. De ahí también el carácter de persona que es propio de todo ser humano y que impide la consideración del mismo como si se tratase de un simple medio o instrumento, ¿no? Toda persona es ontológicamente dueño de su realización personal. Vemos así que que hay una antropología multidimensional, ¿no? Que hay muchas esferas en las que Vitoria logra descubrir, pero también a partir de ahí argumentar en favor de la dignidad de los pueblos en América, ¿no? Por un lado, la justificación de su capacidad de dominio, de la que ya hablamos. Otro punto que ahora, que bueno, que están las diapositivas para apoyarme a mí, ¿no? La sociabilidad, ¿no? Un rasgo que Vitoria rescata como una condición humana es precisamente su sociabilidad, el derecho que tienen las personas de establecer relaciones entre sí, ¿no? Por el tema de la libertad de la que ya he hablado, anclar esta libertad en la racionalidad de la persona, y finalmente, que es algo que a mí, que yo creo que a todos los que estamos en el mundo de la filosofía nos podría resultar peculiar, es que ya Vitoria, sin que todavía esté dentro de estos temas de lenguaje, pero ya el lenguaje, ¿no? El tema de la comunicación es también parte de la argumentación en favor de la dignidad de las personas. Entonces, estos pueblos americanos tienen un lenguaje, tienen una capacidad de entrar
en comunicación con otras personas, por lo tanto, de ser seres sociales abiertos, de generar sociabilidades amistosas, y de ahí también está sostenida la dignidad del ser humano, ¿no? Respecto de los derechos que después enunciará. Otro aspecto interesante de Vitoria es precisamente la cuestión, ahora sí ya propiamente, sobre la, ¿fue lícita la conquista? Para resolver este problema, Vitoria comienza por rechazar las raíces del colonialismo. ¿Por qué? Porque ya decía, ¿no? Hay una cuestión, el pensamiento común consideraba que los americanos eran incapaces de poseer y de gobernarse a sí mismos. Bueno, pues Vitoria niega esto y dice que son libres por naturaleza, sí, los indios son libres por naturaleza. Que la infidelidad no afecta a la capacidad de poseer o de gobernarse. Y aquí, pues bueno, es que son argumentos que a nosotros nos podrían parecer, pues tal vez hasta cierto punto cómicos, ¿no? Tener un poco de chispa, pero pues para la época eran significativos, ¿no? O sea, Vitoria en este punto concreto dice, bueno, si al faraón en Egipto se le reconocía su capacidad de dominio, no siendo ni siquiera judío, ¿no? Dejen ustedes cristiano, ¿por qué no se le va a reconocer a los pueblos en América? Otra cosa que él niega, ¿no? Es que por el pecado de los pobladores en América, se les pueda, sea posible retirarles esta capacidad de dominio, ¿no? El pecado no altera la capacidad de dominio para Francisco de Vitoria, ¿no? ¿Por qué? Porque lo mismo se tendría que decir de los españoles. Es decir, o sea, si vamos a entrar en ese tipo de argumentos, esos argumentos valen tanto para unos como para otros, y con más exigencia para los españoles, dirá Vitoria. ¿Por qué? Porque ellos sí conocen la fe, ellos han aceptado la fe en Cristo, y por lo tanto están más obligados a seguir pues la ley revelada, ¿no? Entonces, pues no, el pecado no puede alterar la capacidad de dominio. También él critica el argumento que daban de decir, bueno, es que los indígenas son como niños, entonces no tienen una capacidad plena de dominio, pero dice, incluso los niños, dirá Vitoria, incluso los niños pueden padecer injuria. ¿Por qué? Porque los menores de edad, antes de tener uso de razón, ya son capaces de heredar propiedades, ¿no? Y por lo tanto, tienen derecho, un derecho pleno de posesión, ¿no? De dominio sobre sus bienes, ¿no? Y tienen una capacidad o tienen el dominio en potencia para poder regir sus propias vidas. Entonces, pues ese tampoco puede ser un argumento válido para la colonización. Y finalmente, Vitoria niega rotundamente que se pueda predicar demencia por parte de los bárbaros, ¿no? Porque dice que puede ser que no piensen como nosotros, ¿no? Que no tengan, dirá él, ¿no? O sea, respecto del pueblo español, ¿no? Podrá ser que no tengan siempre los mismos razonamientos o los mismos caminos que nosotros para resolver o para enfrentar la realidad, pero eso no quita que sean racionales, ¿no? ¿Por qué? Porque ya decíamos, tienen lenguaje, son sociales, tienen una cultura, y eso habla, pues, de un uso de su racionalidad, y por lo tanto, pues no, la conquista, o más bien el proceso de colonización, de ninguna manera puede ser justificado por alguna de esas razones. Vitoria, por lo tanto, ve la imposibilidad de resolver la cuestión de la evangelización sin afrontar el problema político y antropológico que se desprende del descubrimiento de América, ¿no? De ahí que al tocar la cuestión sobre los indios, ¿no? Sobre la guerra justa, no se detiene como en las situaciones más superficiales, sino que tenderá siempre a argumentar en favor de la dignidad universal de las personas, que es el tema de fondo, el tema antropológico de fondo. Es así que la segunda parte de su reflexión sobre los indios, bueno, la que lleva por título literalmente, ¿no? De indios, trataba de los títulos no legítimos que se alegaban para justificar la conquista, ¿no?
En primer lugar, se aducía que, bueno, el emperador, ¿no? Y en este, bueno, los reyes católicos, ¿no? En el tiempo de la conquista propiamente, y después Carlos V, ¿no? El emperador, ya cuando escribe Francisco de Vitoria, ¿no? Carlos V, es dueño, es señor de todo el mundo. Y Francisco de Vitoria dice, nunca, en ningún momento ha habido alguien que sea dueño del mundo. Es decir, siempre hay una... Un territorio sobre el cual es lícito el ejercicio del poder y fuera de él no lo es. Y ningún monarca jamás ha podido ostentar el título de ser señor de todo el orbe. Entonces, ¿por qué ahora se justifica la conquista con un argumento de esa naturaleza? ¿No? En segundo lugar, estaba también el argumento de que el papa era señor civil o temporal del orbe. También prácticamente sin ningún tipo de límite, ¿no? Otro argumento muy esgrimido, prácticamente desde el principio, como derecho o como un título legítimo de la conquista, el derecho de descubrimiento. Bueno, pues nosotros lo descubrimos, pues ya estamos aquí, ¿no? Y tenemos todo el derecho de aprovechar el usufructo de esas tierras, ¿no? Luego estaba también el tema de la oposición a recibir la fe, ¿no? Ah, es que no quisieron recibir la fe, pues entonces nosotros vamos, tenemos el derecho de ejercer un proceso de conquista, de llevar a cabo un proceso de colonización para instaurar la fe, ¿no? Luego estaba también el tema de los pecados de los nativos, ¿no? Claro, pues los usos y costumbres de los pueblos americanos, pues eran muy diferentes de los usos y costumbres que conocían los españoles. Y por lo tanto, entonces lo que era considerado pecado por parte de los españoles respecto de los nativos era una causa, más bien, o era, sí, era causa suficiente para llevar a cabo un proceso de conquista. También estaba otro argumento que Vitoria tampoco aceptará, que es el del sometimiento voluntario. Bueno, pues ellos quisieron, ¿no? Ellos se han bautizado, han venido a bautizarse. Lo que Vitoria dirá es, bueno, ¿y por qué? ¿No? O sea, ¿qué es lo que ha llevado a esas personas a acercarse a la fe, ¿no? A someterse voluntariamente al dominio español. Y finalmente, otro de los títulos que Vitoria considerará ilegítimo para justificar la conquista será la donación explícita de Dios, ¿no? Dios nos dio estas tierras. Recordemos que en último, había una, por una bula papal, fue que los españoles tenían dominio sobre el continente americano, ¿no? Y los portugueses tenían otra fracción del continente, ¿no? O sea, era una cuestión de donación explícita de parte de Dios. Bueno, pues ya decía, ¿no? Vitoria niega que el emperador posea dominio sobre el orbe, ni por derecho natural, ni por derecho divino, ni por derecho humano, ¿no? Pero incluso si tuviera ese poder en algún momento, habría afectado exclusivamente a una parte del mundo, no a la totalidad, ¿sí? Vitoria recuerda también, respecto al segundo argumento, que la potestad temporal de los pontífices, ¿no? Del papa, solo es válida en lo que afecta al dominio espiritual. Es decir, sí. Es como, bueno, les concedo que el papa tiene un poder civil, pero solo lo tiene sobre aquellos que han aceptado la fe, ¿no? Entonces, obviamente, en un territorio donde no hay cristianos, pues el papa no tiene poder temporal. No puede predicarse de él el poder temporal, porque no hay nadie que lo reconozca como autoridad, ¿no? En lo espiritual. Resulta evidente que el papa entonces carece de dominio en América. El derecho de descubrimiento, esgrimido por el mismo Cristóbal Colón, solo podía utilizarse en caso de que las tierras descubiertas hubieran estado despobladas, lo cual obviamente pues no era el caso en los territorios americanos. Respecto del cuarto título, Vitoria tampoco está convencido de que la fe cristiana hubiera sido propuesta de tal manera que los originarios estuvieran obligados a creerla. Entonces, es que se opusieron a recibir la fe, sí, porque la evangelización no fue llevada a cabo de la mejor manera. Entonces, no puede haber una aceptación coaccionada de la fe. El argumento de los pecados de los nativos, ya lo he platicado un poco, no se sostiene porque las violaciones a la ley natural se producen en todos los países y no por eso en Europa se había dado el caso de justificar el dominio de un pueblo sobre otro por los pecados del pueblo vecino. Entonces, de ninguna manera podía llevarse este argumento al continente americano.
Ya decía que Vitoria ve con desconfianza este sometimiento voluntario. ¿Por qué? Porque para él, la elección de la soberanía española por parte de los pueblos indígenas solo se había podido realizar en condiciones de miedo e ignorancia por parte de los afectados. Entonces, no era un título legítimo que pudiera esgrimirse unívocamente. Y finalmente, para hablar de una donación explícita de parte de Dios, pues como todo bueno, como un hombre de su tiempo, Vitoria dirá, tendrá simplemente un argumento de orden religioso que será, bueno, pues no hay ninguna acción milagrosa que califique la conquista o los territorios americanos como una propiedad donada de parte de Dios de manera explícita. Entonces, no, es un argumento que no se sostiene. Pero no solamente Vitoria se dedica a descalificar esos argumentos. Claro que para Vitoria el proceso de conquista, y hay que decirlo, era un proceso no solamente necesario, sino benéfico, pero tenía que llevarse a cabo de una cierta manera y también tenía que ser justificada por determinados motivos que no eran esos, que eran, ya digo, los motivos o las razones que se aducían en la sociedad de Vitoria. ¿Cuáles son los títulos que sí reconoce Vitoria? Y veremos que tienen todos que ver con una condición de fraternidad universal. Por un lado, está la solidaridad y la comunicación natural que Vitoria considera parte del ser humano, ¿no? Todos tenemos derecho de entrar en comunicación con otros pueblos. Pero fíjense cómo, aunque Vitoria está justificando la conquista, no está hablando de dominación, sino de comunicación, ¿no? De la solidaridad entre los pueblos. En segundo lugar, sí, la propagación de la fe. Todos tenemos derecho, ¿no? Y los cristianos tienen derecho de propagar la fe porque es parte del mandato explícito del Señor, ¿no? Vayan por todo el mundo y bauticen a las personas en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Claro que están en su derecho de propagar la fe y por lo tanto de ir a América a compartir la fe en Jesucristo. Pero es la propagación pacífica de la fe, ¿no? Y solamente para hacer eso, una propuesta a ser libremente aceptada. En tercer lugar, la amistad y el pacto de alianza, ¿no? Bueno, pues si hemos podido establecernos ya hipotéticamente de manera pacífica y hay lazos de amistad entre los pueblos en América y los españoles, y estos pueblos en América requirieran ayuda, auxilio frente a otros pueblos, o incluso para su propio desarrollo, entonces claro que es lícito llevar a cabo un cierto proceso de colonización, ¿no? O poder incluso aquí, sí, cimentar esta cuestión de la guerra justa. Ya decía que yo lo iba a tratar solamente de manera tangencial, pues es aquí, ¿no? Para Vitoria, la guerra justa siempre será a modo de defensa, ¿no? Él tendrá una máxima en la que dice, ¿no? Si el escudo es suficiente, no hay razón para sacar la espada, ¿no? Para empuñar la espada. Entonces, sí, la guerra justa siempre será de legítima defensa y no como una explícita ofensiva, ¿no? Entonces, y por otro lado, la causa justa, ya decía, está en la parte de la amistad y solidaridad de los pueblos y no puede estar cimentada en la propagación de la fe. Otra cosa que sí defiende Vitoria o que sí acepta de la argumentación de su tiempo es que el Papa, claro que tiene un poder temporal indirecto. Si ya hay comunidades cristianas en América, el Papa sí tiene un cierto nivel de poder temporal, pero este poder es indirecto, ¿no? Entonces, ok, sí hay una cierta potestad que se puede defender de parte de las autoridades o de los poderes civiles y eclesiásticos en América, pero no de manera directa, sino solamente tangencial, porque previamente se ha aceptado libremente la fe, ¿no? Luego está ¿por qué puedo yo llegar a América y emprender un proceso de colonización? Pues por la protección y defensa de los inocentes, ¿no? Eso sí es una razón que aduce Vitoria y que una vez más caemos dentro del tema de la guerra justa.
la voluntad y la verdadera elección, que ya decimos justo está abajo de la propagación de la fe, porque tiene que ver, están dos, están vinculados, ¿no? La aceptación de la fe y la aceptación de una autoridad extrínseca a la comunidad, ¿no? Pero tiene que darse en libertad y sin coacción alguna. La defensa de los amigos aliados y finalmente, pues, la ineptitud para el gobierno, ¿no? Si se ha demostrado que son incapaces de llevar a cabo un gobierno o un dominio de, su comunidad, pues claro que sería legítimo llegar a conquistar un pueblo, lo cual Victoria dice que no es el caso de América, ¿no? Por lo que se ha podido, por lo que él ha podido escuchar de los frailes que sí es que están llevando a cabo la labor de evangelización directamente. Aquí hay, por cierto, una diferencia que sería también otro tema, pero ya es de otro índole, ¿no? Una diferencia entre Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas, que es que Francisco de Vitoria nunca pisó territorio americano. Entonces, claro que su visión del proceso de colonización, del proceso de evangelización, será muy diferente del de Bartolomé de las Casas, que él sí habrá, de hecho, su texto, ¿no? De único modo, ¿no? Pues tendrá esta connotación, ¿no? De yo he visto con mis propios ojos los procesos de conquista, de colonización en América, y por lo tanto mi propuesta será todavía más radical. Victoria todavía, digamos que está hablando desde la academia, ¿no? Sin que eso sea peyorativo. Por eso decía, o sea, toda la primera parte de la argumentación iba en torno a rescatar que también la argumentación de Victoria es valiosa, a pesar de que él no haya directamente participado o movido los procesos concretos de evangelización, ¿no? Ya tratando de cerrar, viendo las perspectivas de su pensamiento, al principio hacía alusión a que Victoria es padre del derecho internacional. Bueno, Victoria creía en la comunidad internacional laica y que los derechos tienen su fundamento en la misma naturaleza humana, ¿no? Y por eso él es capaz de hablar de notas que ahora nos parecen muy naturales en el discurso, pero que habría que preguntarnos si hoy en día seguimos entendiendo los derechos con este tipo, con estas notas características, ¿no? De inalienabilidad, de inviolabilidad, de igualdad y universalidad. Yo considero que esta argumentación de Vitoria, al ser tal vez tan teórica y tan académica en el sentido que ya he mencionado, es valiosa para ser rescatada porque actualmente pareciera ser que hay siempre alguna excepción para estas notas características de los derechos humanos. Entonces, habría que repensar nuevamente desde el mundo académico, desde el mundo, o sea, volver a atraer a la filosofía y a la teología a estos temas de orden político, de orden antropológico, de orden social, para que vuelva a cobrar fuerza y vitalidad esta condición, ya digo, ¿no? De igualdad, de inalienabilidad de los derechos, la universalidad de la dignidad, en fin, ¿no? Y finalmente, pues hay en el pensamiento de Vitoria un rechazo del imperio universal, ya sea de cualquier poder civil o eclesiástico. Algunas formulaciones incipientes que todavía hoy son contenido sustancial de los derechos humanos, entresacadas del pensamiento de Vitoria, son las siguientes, ¿no? Toda nación tiene derecho a gobernarse a sí misma y puede aceptar el régimen político que quiera, aunque no sea el mejor. Todo el poder del rey proviene de la nación porque ésta es libre desde el principio. El orbe entero, que en cierta manera constituye una república en el pensamiento de Vitoria, tiene el poder de dar leyes justas y convenientes a toda la humanidad. Hablando de ese derecho internacional fundado no en los usos y costumbres particulares, sino en una dignidad universal. Si al súbdito le consta la injusticia de la guerra, ya finalmente, no se puede ir a ella, ni aún por mandato del príncipe. Entonces es un pensamiento que bien, aunque es un lenguaje que tal vez ya no suena un poco arcaico por esas palabras de, bueno, el soberano, el monarca, el tema del poder eclesiástico, que ya para nosotros hoy es muy diferente, ¿no? Tiene connotaciones muy distintas o ha dejado de tener la significación que tenía.
Pero las intuiciones que están de fondo siguen siendo igualmente vitales para la reflexión sobre la dignidad de los pueblos, porque ahora, bueno, pues claro que la conquista ya pasó hace mucho tiempo, pero pareciera ser que sigue habiendo seres humanos de diferentes categorías, ¿no? Incluso dentro del mismo territorio, y muchas veces derivado de condiciones, pues sí, de orden racial, de nacionalidad, de diferencias culturales, en fin, ¿no? Y por eso es importante seguir en pleno siglo XXI o tratar de rescatar este pensamiento. Tanto así que esta imagen que se está proyectando de fondo es el pleno de Naciones Unidas en Ginebra, que es la sala que tiene un nombre un poco, bueno, no tan ordinario, es la sala Fray Francisco de Vitoria. Y un año después, en 1976, el rey Juan Carlos I de España, no mucho tiempo después de haberse vuelto monarca, no de haber recuperado el poder político en España, es invitado a las Naciones Unidas en el contexto del Bicentenario de la Independencia de Estados Unidos, y precisamente en la ONU pronuncia las siguientes palabras con las que yo quiero terminar resaltando y haciendo mía esta expresión como un ejemplo de lo importante que sigue siendo su pensamiento. En esa ocasión comenzaba así el rey Juan Carlos al entregar una imagen de Francisco de Vitoria precisamente al secretario general. Señor secretario general, señoras y señores, este es el recuerdo que hoy ofrezco a la Organización de las Naciones Unidas. Os traigo la efigie de Francisco de Vitoria, humilde fraile y gran filósofo, que definió para siempre los fundamentos del derecho internacional, cuyas reglas, respetadas por todos los Estados miembros, son cimiento mismo de esa organización. Vivimos tal vez en una sociedad que está empeñada en secularizar muchas de las cosas, de las reflexiones, del pensamiento, y de quitar cualquier rastro o cualquier huella de índole religioso, pero eso no nos debería de llevar a olvidar que ha sido precisamente el contexto de Francisco de Vitoria, ¿no? Su ser fraile dominico, su formación dentro de la Escuela de Salamanca, lo que lo llevó a ser ahora el padre del derecho internacional, del derecho de gentes, y también el promotor por antonomasia de la dignidad universal de las personas. Pues yo considero, esto es lo que he preparado para esta ocasión, considerando que había un objetivo fundamental, que era presentar el pensamiento de Francisco de Vitoria como un tema actual, pero también mostrando que la cuestión americana, aunque ya sea un hecho histórico lejano en el tiempo para nosotros, sigue siendo una cuestión digna de reflexionarse a la luz de las consecuencias que Francisco de Vitoria bien pudo intuir a lo largo de sus reelecciones. Muchas gracias. Agradecemos a Fray José Jaime Pérez Lucio su magnífica ponencia sobre Fray Francisco de Vitoria, el personaje y los problemas de América en el siglo XVI y a partir del siglo XVI. Le agradecemos cómo ha llevado a cabo, pues, la disección de su pensamiento como fundador del derecho de gentes, donde se encuentran precisamente los derechos humanos que él ya comenzó a formular desde el siglo XVI, con esas características de inalienabilidad, de inviolabilidad,
de irrenunciabilidad y como también pionero en el mundo iberoamericano del derecho internacional, que nos ha expuesto con tanta precisión y con tanta claridad. Yo recuerdo que Francisco de Vitoria, efectivamente, como lo ha dicho José Jaime al final, pues es también el promotor de la Sociedad de las Naciones, lo que después fue llamado la Organización de Naciones Unidas. Y todavía queda pendiente algo que Francisco de Vitoria presentó como una necesidad, y es que las naciones no única y exclusivamente se comprometan moralmente a cumplir con el derecho de gentes, con los derechos humanos, que no solamente desde cada una de ellas hagan compromisos políticos para cumplir con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, individuales o colectivos, sino que haya una instancia internacional aceptada por todos, que pueda jurídicamente exigir el cumplimiento de ese derecho de gentes a los que todos estamos obligados. Todas las naciones, todos los países, estamos obligados como al cumplimiento de todos los derechos humanos. Y le agradecemos a José Jaime no solamente esa disección amplia, detallada, bastante completa del pensamiento de Vitoria, sino también ese esfuerzo de actualizar desde las problemáticas actuales que tenemos, pues ese pensamiento que sigue siendo un pensamiento que aporta mucho a nuestro mundo de hoy, ¿no? Y ciertamente aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México es un pensamiento que sigue estando presente. En la Facultad de Filosofía y Letras hay investigadores, profesores que han investigado, siguen investigando y quieren que nosotros desde el Centro Universitario Cultural sigamos investigando y difundiendo el pensamiento de Vitoria. Y en la Facultad de Filosofía, en la Facultad de Derecho y en la Coordinación de Humanidades de la Facultad, digo, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay una pregunta que ha llegado del público. Si nos podrías decir, José Jaime, algunos elementos o pasos para la legitimidad de la conquista. Tú has hablado muy claramente de que ese tema fue un tema, pues, neurálgico en el pensamiento de Vitoria. Diste los argumentos que él presentó para justamente responder acerca de esta cuestión, si era legítima o no era legítima la conquista. Si podrías redundar un poco sobre eso. Ah, bueno, pues, claro que sí. Pues antes que nada, pues muchas gracias, padre, por invitarme nuevamente. Pues yo realmente estoy muy contento con esta investigación. Yo creo que lo primero que es a uno mismo, ¿no? Respecto de la legitimidad de la conquista, yo creo que es una cuestión interesante porque, claro, para Vitoria la conquista sí es importante. Eso
que no puede simplemente negarse, sino decir, bueno, pues ahora repliéguense, ¿no? ¿No? Ya, o sea, ya estamos allá. Entonces, de una manera tiene que haber una argumentación de cómo legitimarla. Y la manera de Victoria es decir, puede ser legítima, ¿no? Todo un proceso de conquista puede ser legítimo o puede legitimarse, ya hablando como expuesto, es decir, ya pasó la conquista. Ahora, ¿cómo se puede legitimar ese proceso? Bueno, a través de los modos, ¿no? Si el modo de llevar a cabo la conquista, el proceso de colonización, de la colonización, está cimentado en esta naturaleza humana, ¿no? Racional, de promoción de la libertad, de la sociabilidad de las personas, entonces puede legitimarse. Y eso, y serán esas las razones que yo he mencionado, ¿no? Por un lado, la solidaridad y la comunicación entre las personas. Es decir, o sea, para Franco Victoria, sí, o sea, los españoles tienen derecho a recorrer el mundo, pues sí, tienen derecho a recorrer el mundo, ¿no? Y tienen derecho a entrar a comerciar con otros pueblos, pues sí, tienen posibilidad de comerciar con otras personas, ¿no? Que haya comunicación de bienes entre los pueblos, pues sí, claro que es lícito comerciar, ¿no? Y por lo tanto será lícito explotar mutuamente las riquezas de un territorio, pues claro que será. Pero fíjense cómo de base una actitud, ¿qué es lo que se busca? La solidaridad y la comunicación. Entonces eso es lo que legitima un proceso de colonización. O sea, de que yo llegue de alguna manera a invadir, en el sentido tal vez más condescendiente de la palabra, un territorio. Porque hay un deseo de entrar en comunicación con otra cultura, no de favorecer el crecimiento de ambas culturas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es claro que se podrá legitimar ese proceso. Por otro lado, también es el punto de la estabilidad. Dice, bueno, pensemos que ahora ya hay familias que están mezcladas, que se han emparentado personas españolas con personas indígenas. Bueno, pues la promoción de la estabilidad de estas familias nuevas, pues lleva a que se pueda legitimar el proceso de conquista, ¿no? La propagación de la fe, claro, o sea, tenemos derecho, ¿no? Como creyentes y en ese sentido podríamos decir cualquier creyente tiene derecho a mostrar su religión como un camino de humanización, ¿no? Entonces, claro que ese es un motivo para legitimar un proceso de colonización, ¿no? De llegar con otra cultura y entrar en comunicación con ella, pero nunca para imponer esa religión, ¿no? Sino simplemente, claro, para anunciar una buena nueva que consideramos que lleva vida y salvación, ¿no? Se supone que es la que se propaga la fe, ¿no? Entonces, por eso es que aunque para Victoria sí sea un motivo de legitimar la conquista, la propagación de la fe no lo será ningún medio bélico. La fe nunca podrá promoverse por maneras bélicas o por algún tipo de coacción, ¿no? Y finalmente bueno, pues, los demás motivos tienen todos que ver como con esa cuestión de claro que se puede aceptar una autoridad o una figura externa para colaborar a desarrollar la sociedad, pero siempre hay un principio fundamental que es la búsqueda de la comunidad de pueblos, ¿no? La comunidad de naciones, ¿no? En ese sentido se puede legitimar un proceso de colonización, de conquista, ¿no? Que ya no podría llamarse propiamente conquista, ¿no? Pero esa es la argumentación de Francisco de Vitoria. Muchas gracias, José Jaime. Bueno, pues nos ha llegado desde Argentina una felicitación a José Jaime por su magnífica exposición, que le agradecemos todos y todas. Y les recordamos que el próximo 8 de diciembre, Fray Mauricio Beuchot Puente nos va a hacer favor de exponer la ponencia sobre el humanismo de Fray Julián Garcés, el primer obispo en lo que conocemos hoy como México, entonces la Nueva España, obispo de Tlaxcala, que fue el que hizo el borrador de la bula Sublimis Deus para el Papa de entonces, me parece que era Pablo
tercero, sobre la racionalidad de nuestros hermanos y hermanas aborígenes, un gran lascasiano y un gran seguidor del pensamiento de Francisco de Vitoria. Aquí en México todavía estamos pugnando por el reconocimiento constitucional de la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, cuando desde el siglo XVI, Fray Julián Garcés escribió la bula, el borrador de la bula Sublimes Deus sobre los derechos individuales y colectivos de las poblaciones aborígenes. Así que están invitados, invitadas, el próximo 8 de diciembre a la ponencia de Fray Mauricio Beuchot Puente sobre el humanismo de Fray Julián Garcés. Muchas gracias, Fray José Jaime. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia y participación en esta ponencia.